Ok, bueno, me pidieron varios problemas, vamos a irlos resolviendo alternados. Es decir, voy a resolver uno de la tarea 8, luego de la tarea 9 y así para que sean de los dos. Comenzamos entonces. Ese problema de la 2 de la tarea 8, que fue uno de los problemas que me pidieron. Este problema dice que hay que encontrar, déjeme lo encuentro. Ah, sí, ahí está. Tengo ese circuito que está ahí dibujado. Me dan el voltaje V1. El voltaje V1, así como cuando aparece en estos problemas de inductores. Los que llaman circuitos magnéticamente acoplados, el voltaje V1 se suele referir al voltaje que tiene el inductor. Como está magnéticamente acoplado, el voltaje V1 es la mezcla de dos voltajes, el propio y el inducido, es decir, el que resulta del acoplamiento. El voltaje V2 se refiere al voltaje que tiene el inductor 2, que es el propio, el que se genera por la corriente que circula en él, y el inducido por el otro lado, porque está magnéticamente acoplado con el otro lado. Bueno, ahorita le seguimos con esto. Entonces, nos dan el valor del voltaje V1 y nos dicen cuál es la corriente máxima del lado derecho, la 42. Y con eso tenemos que sacar M. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo se hace? Lo primero es que hay que recordar esta fórmula, que es la que le estaba yo diciendo hace rato. El voltaje del inductor del lado izquierdo, es el voltaje. Es el voltaje propio, que sería este de aquí, valor de la inductancia y derivada de su corriente, pero se dan cuenta del lado izquierdo no hay circuito, está abierto. Entonces, eso es cero, porque la derivada pues, de algo que es de cero, cero, ¿verdad? Punto. Y como estamos en alterna, entonces, bueno, si fuera directa, corriente directa, pues su derivada también sería cero, derivada de una constante cero, ¿no? Bueno, pero el punto es que es cero, este componente. El componente acoplado, ese sí, digamos, se queda vivo. ¿Por qué? Porque pues, estamos en, repito, en circuitos 2 y asumimos que esta I2 pues, es una sinusoidal, ¿no? Si no, pues, también sería todo cero, ya no, ya esto no tiene sentido, ¿no? Entonces, esa I2 suponemos que es sinusoidal. Bueno, de ahí hay que despejar I2 y el despeje se hace, si este está dividiendo DT, pues pasa multiplicando. Si M2 está multiplicando, pasa dividiendo. Y el de I2 se queda solito, miren, ahí está. Y luego integro ambos lados. Integro aquí e integro acá. La derivada con la integral se cancelan y del lado derecho. Pues sale la constante, que es M12. Recuerden que M es un valor en milihenries. Y el V1 y el DT, pues se quedan en su lugar, ¿no? Y es una integral. Para mí me dan V1, aquí está, miren. Entonces, la integro. La constante 115 raíz de 2 sale, aquí está. La integral de coseno es seno. Y el argumento de la variable de integración, o sea, se de T, 120 pi, pues una integral por sustitución que no voy a hacer porque en teoría yo espero que ya la sepan hacer, esa sale dividiendo, aquí está el 120 pi. Esta M es la que ya tenemos aquí, ¿eh? Y el argumento se queda como estaba. Eso es la. Esa es una integral por U, por sustitución.
Las más fáciles que hay. Bueno, después de las de formulazo, ¿verdad? Ya está integrado. Punto. Ya. Y pues solo resta despejar a M1, 2. Pero el seno de pi t, todo esto, tiene todavía la t, ¿verdad? Pero nos dicen que queremos el valor, o nos dan el valor de I2 cuando es pico, es decir, es máximo. Ah, bueno, entonces lo del lado izquierdo es igual a lo del lado derecho. Entonces, como tiene que ser en su valor pico, pues el seno solo puede valer de menos 1 a 1, ¿no? Entonces, pues el valor máximo de seno, o el valor pico, es 1, ¿no? O menos 1, es 1. Entonces, pues todo esto vale 1. Y despejo M12. Aquí estoy sustituyendo el 45 que me dan de dato, ¿no? 45. Y se dan cuenta, todo lo dejé igual. Aquí estaría el 1, que ya no pongo. Bueno, ya lo puse, pero no se debe poner. Despejo M12, aquí está el despeje. Sustituyo y me da la respuesta de 9.587 milihenries. Eso vale M. Entonces, este es un despeje, pero que tiene una pequeña integral. Eso se ve en circuito, en integral, en cálculo integral. No sé si hay alguna duda de esto. No, al parecer no. Ok, es simplemente eso. Recuerden que estas son las fórmulas, digamos, maestras. Y pues nada más. Realmente no hay otra cosa. Entonces, este es el problema de la tarea 2 de la tarea 8. Luego, el problema 45 de la tarea 9. Es un problema de transformadores. Es el primero del transformadores ideales. Y bueno, ahí, si ven ustedes, están los dos transformadores, son dos. Está lo que se le llama la relación de vueltas. En inglés se llama trans ratio. Siempre se me olvida cómo se dice en español, pero estoy seguro que en el video se los digo. La primera y la segunda, 5-1 y luego 3-2. Hay cuatro resistencias, una de 1K, una de 30 ohms, una de 1 ohm, que es esta, y esta de 4 ohms. Entonces vamos a poner sus ohms para que me dé bronca. La fuente es de 2 amperes. Obviamente se alterna y digo que ya casi debe ser siempre obvio, pero es RMS. En los transformadores se trabaja con RMS, salvo algunos casos muy particulares, pero aquí todo se remece ya desde hace mucho tiempo. Nos pide la potencia que se le entrega a cada resistencia. Obviamente es la potencia promedio, ¿verdad? Pero bueno, la pongo como PEPA, que sepamos que es potencia promedio. ¿Cómo se hace? Bueno, comenzamos. Identificamos el valor de N. Del segundo transformador es N2 igual a 3 medios. ¿Ok? Porque es lo de la izquierda, el valor de izquierda entre el de la derecha. 3 entre 2. Y luego, N1, pues es 5 entre 1, y es 5. Pero, y ahí viene lo que tienen ustedes que tener en cuenta, la ubicación de los puntos sí importa. En el caso del transformador 2, que es el de la derecha, ¿sí? Este, transformador 2, los puntos están en el lugar como viene el modelo que viene en la presentación, si mal no recuerdo en los videos. Entonces, la N está bien, digamos, tiene el signo positivo porque está de acuerdo al modelo, al canon, digamos, ideal, que pues se les puso ahí. Pero el primer transformador tiene uno de los puntos está cambiado. Y eso introduce un cambio de signo. Hay que compensar ese punto cambiado con algo, como con un cambio de signo en la N. Ese cambio de signo está aquí. La N es menos 5. Ahorita no se va a notar por el momento, veremos con el paso del problema, quizá no se note tanto, porque son resistencias, pero
Vamos a ver. ¿Cómo se resuelve? Bueno, hay unas formulitas para transformar corrientes, voltajes e impedancias. De hecho, perdón, lo de las resistencias, impedancias. Entonces, vamos a ocuparlas. Voy a absorber, digamos, el transformador, perdón, la etapa 3. Se llaman etapas, ¿verdad? Sí. La etapa 3, que sería esta, la voy a meter en la voy a combinar con la etapa 2. ¿Cómo? Pues voy a tomar este 4, esta impedancia de 4, y la voy a multiplicar por la n correspondiente al cuadrado. O sea, ¿sí? Voy a multiplicar 4 por 1.5 al cuadrado, y eso me da 9. O eso creo, sí, 9. Y ya. Después haré lo propio con las etapas que quedan, ¿no? Esta etapa de aquí la voy a combinar con esta etapa de acá. Pongo esta línea punteada para distinguir en dónde estaban originalmente los transformadores. Esta sería la de 1K, la de 30 ohms y esta que era de 9 y esta que era de 1 ohm, ¿verdad? Ahora va a ser 1 por menos 5 al cuadrado, 9 por menos 5 al cuadrado. Si se dan cuenta, no importa mucho, bueno, no importa en absoluto más bien, el valor de el signo, perdón, porque finalmente se eleva al cuadrado. Y eso pues, hace que el signo sea irrelevante en el caso de las impedancias, porque el valor de n se eleva al cuadrado. Entonces, lo que me queda es lo siguiente. Me queda 45 por 9, que son 405. Y aquí me queda, pues obviamente, 25, ¿no? Entonces, este circuito lo vuelvo a simplificar. Esto era 2, 2. Me queda 2. Me queda 1K. Vamos a varias cosas, pero vamos a juntarlas todas. Me queda 405, 25, 430, 30, 460, ¿no? Según yo. 460. Sí. Y pues ya. Eso sería nuestra. Ay, no, perdón, aquí no es 45 por 9, perdón, es 25 por 9. Aquí me equivoqué en esta multiplicación. Disculpen, esto no es 405, perdón, es 225 más 25 más 30. Es 280. Bueno, 280, disculpen ustedes. Entonces, se dan cuenta, el transformador o los transformadores ya se fueron. Me quedó un circuito así. Ya puedo sacar cuál es la potencia que se le entrega a una de las resistencias originales. Las originales son esta, esta, esta y esta. ¿Ok? ¿Cómo? Bueno, pues vamos a comenzar sacando esta que le vamos a llamar I1 y esta que le vamos a llamar I2. ¿Cuánto vale I1? Pues es un bidivisor de voltaje, ¿no? I1 va a ser donde no la quiero, entre la suma de las dos, ya la sumé, por dos.
O sea, hace 2 por 2,80 entre 1,280. Que me da 7 entre 16. Y por lógica, la otra va a ser 9 entre 16, de tal forma que resumen los 2 amperes originales, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? Sí, debe ser. Si no es que ya me perdí por completo. Ah, no es cierto, porque sería uno, ¿ya ven? No, bueno, hoy el profesor no sabe hacer ni quebrados. 25 entre 16, perdón. Ahí está. Entonces, esos son los valores de las dos corrientes. ¿Para qué quiero la corriente I1? Porque de aquí, con la fórmula, ¿cuál es la fórmula de potencia promedio? Si la tengo, la corriente en RMS, pues según yo la fórmula es igual que en DC, ¿no? Es I cuadrada Z, ¿no? O sea, sería 7 entre 16 al cuadrado por un K. La P de 1 sería 7 entre 16 al cuadrado por un K, que me da 191.4 watts. Ya. Perfecto. Está bien. Luego, como tengo la corriente I2, eso implica que puedo sacar la potencia. Esta es la potencia de un K, ¿verdad? Puedo sacar la potencia de un K. Puedo sacar la potencia de la de 30 ohms, porque aquí está metida la de 30 ohms. Entonces, hago 25 entre 16 al cuadrado por 30. Y me da 73.24 watts. ¿Ok? Ahora hay que, digamos, ya no podemos hacer otra cosa por el momento con esto que, digamos, a lo que llegamos ahorita. Nada más que déjeme hacer un pequeño experimento. Bien, ahora, lo que tenemos que hacer es calcular ahora las corrientes que circulan por aquí y por acá. ¿Ok? Para eso, lo que deberíamos hacer es saber cuánto vale la corriente que fluye por el inductor en la etapa 1, es decir, la etapa de la izquierda. Esta es la etapa 1, 2 y 3. La corriente que fluye en la etapa 1, digo, el nombre no quedó muy concordante, pero ahorita lo arreglamos. Esta corriente es la que le llamamos I2, que es 25 entre 16. Esta corriente es la que fluye en la etapa 1 junto al inductor. ¿Ok? Bueno, le vamos a llamar I2 bis a esta, a la que fluye en la etapa 2. Y la calculo de forma directa con las fórmulas de los transformadores. Es N por I2
a secas, es decir, la corriente que pasa por aquí la multiplico por esta n. Y eso me va a dar esta corriente. Entonces, I2 bis es igual a n por I2. ¿Cuál n? La 1, ¿verdad? No se la multiplico por 5, pero 5 negativo, porque hay un sentido de las corrientes. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? Entonces, el resultado va a ser 7.8 negativo, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Por 5. Ah, 7.8. Y con eso puedo encontrar la potencia de la de un ohm. Va a ser menos 7.8 al cuadrado por 1, un ohm. Se hace 61 watts. El otro resultado. Y finalmente, ¿cuánto vale I3? Pues I3 va a ser N2 por I2 bis, o sea, hace 3 medios al cuadrado, disculpe, al cuadrado por menos 7.8. Eso es 1.5 al cuadrado por el menos 7.8 y me da menos 17.58 espérenme. Ah, no, perdón, pero no estoy sacando la corriente, disculpen. No, no, no. Perdón, no va el cuadrado. Ahí se me fue, perdón. Es este 1172. El que se eleva al cuadrado es el cuando estoy trabajando con impedancias, disculpen. Entonces es menos 11 punto 72. Y la potencia de la de 4 será menos 11.72 al cuadrado por 4. Eso me da 549 watts. Entonces, pues así es. Nada más. Y ya. ¿Alguna duda de esto? ¿Dudas, dudas, dudas? Profe, Diga usted. en donde dice I2 bis, en la potencia, ahí creo que lo puso con 4 y era con 1, ¿no? Lo multiplicó por 4. Ah, 7.8, ah, puede ser 7.8 al cuadrado. Ah, no, este es mi número horrible, perdón, este es un 1. Ah, ok. Sí, es un 1 horrible, perdón, ahorita lo borro y lo vuelvo a poner, bueno, Okay. Gracias. no, al contrario, a ti. 1. Ahora, esto que ven de los signos de la N, es muy importante que lo tomen en cuenta porque a veces se pasa. ¿Ok? De hecho, si ustedes ven según yo, en el solver, eso es así. Como estamos, según yo, no ignoran por completo, ¿eh? Así, no le ponen signo a la corriente. Perdón, Perdón, no. Espérame tantito. Denme un segundo porque me está hablando la falta. Disculpen, como les decía, si ven ustedes el solver del libro, no habla del signo de la N ni de las corrientes. Les repito, como esta es como es potencia de resistencias, lo único que les pidieron, pues no se nota esa pequeña omisión. Pero
si, digamos, les preguntara otra cosa, si habría problemas, porque la corriente, pues, pues realmente va para el otro lado, ¿no? Entonces, sí hay que tomar en cuenta el signo de del N1, que es menos 5. Así, sí cuenta. Y estoy casi seguro que en un video se hace. Estoy casi seguro que en un video se hace ocurre lo del. Ocurre esto. Así se trabaja con una N negativa. Bueno, entonces si no hay duda de este, entonces vamos con alguno de los otros que pidieron. Que sería el 8. Vamos a ver. Vamos a ver uno de la tarea 8. Okay. Estoy viendo, ¿cuál podemos hacer? Vamos a hacer el 8:30 primero. Como más didáctico. Tarea 8, problema 30. Entonces tienen ustedes un circuito con tres inductores. Aquí está el punto, aquí está el punto. Aquí va la corriente I1. El acoplamiento es entre estos dos. Este vale 4, 5 y 6 henries. Henries, henries, henries. Y nos dicen que I1 de T es igual a 2 coseno de 500 T. Quieren Emax. No, porque no se pone así, porque quieren energía. Se escribe así como omega max, o que realmente es energía, ¿no? Energía. De toda la red, ¿eh? Bueno, para hacer ese pequeño problemilla, lo primero que hay que tomar en cuenta es pues escribir la ecuación de energía. Esa ecuación que está en su pues en las notas o en los videos, no me acuerdo. Entonces, pues hay que buscarla, ¿no? Déjenme la encuentro a ver si está por ahí. Tan, 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 tan. A ver. Hay una de omega, yo la recuerdo. No, no está aquí. Hay otra de omega. Espérenme para que se las escriba. No. No, no, no. Tampoco. No. Consideraciones de energía. Aquí está. Entonces, la fórmula de omega como energía, ¿eh? Bueno, es que no es omega, ya sé cuál es la diferencia. La omega es para frecuencia angular. Aquí es una W. Yo sé que son iguales, ¿verdad? Pero bueno. W max. Entonces, la fórmula para W max, bueno, para W en general, vamos a ponerlo así. Vamos a ponerle W. Es la que está en su presentación, que es un medio. Este es para los acoplados, ¿eh? L1, I1,
al cuadrado más un medio de L2 y 2 cuadrada más M y 1 y 2. ¿Ok? Esta es la fórmula cuando están acoplados así. Esta es I1, esta es I2, los puntos están acá arriba, este es el acoplamiento, y pues, y estos son los voltajes, este es el voltaje I1, este es el voltaje 1 y este es el voltaje 2. Así está la imagen que está en su presentación, así es como la imagen canónica que, para la que aplica esta fórmula de energía. ¿Ok? Bueno, ahora hay que adaptarla al problema que se nos presenta. Entonces, lo primero que hay que ver es que las corrientes I1 e I2 para nuestro problema, es decir, la corriente para, si este es el inductor L1 y este es el inductor L2, pues la corriente que fluye por el inductor 1 y la que corre por el 2, pues es la misma, ¿no? Entonces, esa fórmula se puede, digamos, simplificar en, ahí en algo, ¿no? Después, digamos, esa sería I1. Pero no solo eso. También, al notar que son la misma corriente, nos damos cuenta que el modelo con el que usamos, con el que partimos para la fórmula, o para el que aplica la fórmula, tiene que los puntos, más bien que las corrientes, entran por los puntos. Lo mismo que pasa en este problema. Si la corriente I1 entra por el punto medio. ¿Ya vieron? Y la corriente entra por el punto. Entonces, esta fórmula es exactamente la correcta. Esta es la buena. No hubo que adaptarla. Solo hay que simplificarla. Un medio de L1 y 1 cuadrada más un medio de L2 y 1 cuadrada más M y 1 cuadrada. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿tengo los valores de L y de M? Sí. Entonces, ya de los que están acoplados, ya lo tengo. Pero me falta la energía del inductor de 5 Henrys. Esa no la tengo. Esa me falta. Esa la tengo que añadir. Esta energía, esa se añade, no lo voy a poner ahí porque no cabe, pero aquí se lo voy a poner, sería más un medio de L3, le vamos a poner, y vean que es, tiene que ser simétrico a esto, ¿eh? Tiene que ser igual, me refiero, L3 y 1 al cuadrado. Esa es la mutua, perdón, esa es la autoinducida, la que es de el inductor en sí mismo. Mientras que el término que tiene la M es cuando están acoplados magnéticamente. Entonces, es azul, corresponde al de 5 Henrys. Y se dan cuenta, tengo los valores L1, L2, L3. Y tengo la corriente I1. ¿Cómo la hago máximo? Bueno, pues, ¿cuándo es máximo el coseno? ¿Alguien me dice en qué valor fácil es máximo el coseno? De 500 T, por cierto. ¿Quién me ayuda con un valor de T? Cero, ¿no? Cero. Entonces, omega máxima T igual a cero. Entonces, en primera, factorizo la I1, ¿no? Cuadrada. Y me queda un medio de L1 más un medio de L2 más M más un medio de L3. Y no solo eso, sería un medio, perdón, la I1 cuadrada es 2, el coseno de aquí, de 0, pues es 1 que damos, ¿no? Entonces sería 2 al cuadrado, así es esto, ¿verdad? Por un medio de
4 más 1 medio de 6 más 3 más 1 medio de 5. Y pues ya, esa es la energía máxima. Entonces vamos a ver cuánto da. Sería 4 por 2 más 3 más 3 más 5 medios. Y según yo, a ver si nos dio el valor, si nos dio, es 42 joules. Y ya, nada más. Esa es, así se resuelve el problema 30. Entonces, aunque se ve feo, pues, digo, sí está feo, ¿verdad? Pero no está tan espantoso. Nada más hay que hacerlo, parece que con la formulita. La formulita esa que siempre usamos. Y la verdad es que así son todos, ¿eh? Todos son con la fórmula esa ridícula. Esta. Digamos. Esa fórmula. La del acoplado, digamos. Bueno, y tiene una parte y otra parte, ¿verdad? La otra parte sería este con este, ¿verdad? Teniendo en cuenta los signos de acuerdo al modelo de circuito que nos dieron. ¿Dudas hasta acá? ¿No? ¿Dudas? No, al parecer no. Ok. Vamos a hacer otro de transformadores ahora. Miren, digo, para aprovechar, ejemplo, este es un problema tipo examen. Este. Y el de transformadores que hicimos hace rato también. Digo, el de transformadores está un poco fácil, pero bueno, podría ser. O hagamos el que sigue, a ver qué tan fácil o difícil está. Que es el de la tarea 9. Cincuenta de la tarea 9. En ese circuito, que tiene una fuente de voltaje de 100 volts, RMS, ángulo de cero, con su resistencia de 25, más, no nos ponen impedancias, ¿ya vieron? Si son tan nobles. Son tres rayas, yo le puse. ¿Por qué le puse dos rayas? ¿Verdad? ¿Qué me pasa? Son tres rayas, disculpen. Dos. Y una tercera etapa. Está conectada a una resistencia 23. 25, 2, 3, 100. La razón de vueltas, o como se diga, es esto. Y la corriente I1 va así. La I2 se mide así, sentido de las manecillas del reloj. Todas se miden en el sentido de las manecillas del reloj. Digo, para variar, ¿no? Y quieren todas las corrientes y todas las potencias. O sea, es de lo que acabamos de hacer, ¿no? Lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, pues hay que proceder exactamente de la misma forma. Entonces, rápidamente. Ponemos la de 2. Y ponemos la de 3, pero multiplicada por 4 tercios al cuadrado. Ah, no es cierto, 4 tercios al cuadrado. Bueno, sí, pero no les puse los puntos, no podemos saber cómo es el signo. Punto, 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 punto. Entonces, ¿el signo de los 4 tercios es positivo o negativo? ¿Quién me contesta? Negativo. Claro. ¿Por qué? Porque los puntos no están arriba, como debe ser el modelo. Y eso
no está bien, ¿verdad? Así no debe estar. De acuerdo a cómo pues, se supone que debe estar, que fue como, es el modelo que nosotros vimos y que nos pusimos de acuerdo. Digamos que ese fue el acuerdo que tenemos para que nos salga bien el circuito, ¿ok? La resolución del circuito, ¿ok? Que si las corrientes están en el sentido de las manecillas del reloj y los puntos están arriba, entonces, pues la N será positiva. Así, ya. Ese es como, como el acuerdo, ¿no? Igual los voltajes tienen que estar más menos. Arriba más, abajo menos. Si no, tendremos un problema con los ciclos. Cualquier cambio implica un cambio de ciclo. Dos cambios, pues es menos, menos, se compensa. Todo para que, repito, el análisis no tenga problemas de ciclos. Bueno, entonces, pues ya tenemos esa resistencia. Aquí, perdón, aquí me faltó la de 25, pero ahorita la ponemos. Faltaba más. 25, 100, más menos. Y aquí ponemos otra vez la de 100. La de 25. Aquí ponemos una que va a ser de 2 por 3 al cuadrado. Ahí el 3 sí es positivo, porque están, las resistencias están, digamos, en el, perdón, los puntos están en el lugar adecuado de acuerdo a nuestro modelo. Las corrientes están en el sentido de las manecillas del reloj. Y luego, esta de aquí, que sería 3 por 4 tercios al cuadrado por 3 al cuadrado. Y digamos que la R equivalente de todo eso, pues es 25 más 9 por 2, 18 más. Este se va con este, pero me queda el 4 al cuadrado, que es 16 por 3. No sé. 16 por 3, 48, ¿no? Sí, 48. Y según yo, eso da. Ya no, ya nunca quiero hacer sumas con la cabeza, jóvenes. Está muy mal. 5, 6, 7, 91. Según yo es 91. Sí, 91. Entonces ya tenemos cuánto vale esta corriente, que es la que todavía sobrevive después de hacer tantas transformaciones con el transformador. Entonces, I1 vale, pues por ley de Ohm, ¿no? 100 entre REC. O sea, hace 100 entre 91. Y eso, pues ya está bien fácil. Eso es 1.0. Ay, 1.1 ya. Y por lo tanto, I2 vale. Habíamos quedado que era esta N1 y esta N2, ¿no? Entonces, N1 al cuadrado por I1. O sea, eso que me acaba de dar por 3 al cuadrado. No es cierto, no era al cuadrado. Francisco siempre se confunde. Es así, directo, no es al cuadrado. Entonces, perdón, es nada más por 3, por n. 3.3 amperes. Amperes. Y obviamente I3 será N2 por I2. Entonces sería lo que me acaba de dar por menos 4 tercios, ¿no? Menos 4.4. O si alguien se quiere poner muy fresa, esto es 4.4 ángulo de menos 180 grados. Acuérdense que los números negativos, que estamos, son fasores, nada más que por flojos no le ponemos el ángulo de cero, porque no es necesario ese ángulo de cero, ¿eh? Acuérdense de eso. Pero pues,
A esta le podemos poner el ángulo de menos 180, que es igual a ponerlo menos enfrente. Y bueno, pues las potencias, la potencia de la de 25 es la magnitud de I1, o sea, es 1.1 al cuadrado por 25. Al cuadrado por 25. 30.2 watts. O 19, que creo que también es lo que me sale aquí, ¿no? Redondeando. La de 2, pues será I2, que es 3.3 al cuadrado por 2. Al cuadrado por 2. 21.74 watts. Y la de 3, pues es 4.4 negativa al cuadrado por 3. Al cuadrado por 3 me da 58. Estoy redondeando hoy medio feo, ¿eh? Pero bueno. Oh, no me importa mucho. Sí, es 57.96. Es que esa actitud del libro, pero hoy, Dios mío. Ok, está bien. Ya. Entonces, así son los de transformadores. ¿Se dan cuenta? Es más o menos lo mismo. Sí, está muy fácil, la verdad, pero bueno. Bueno, es que creo que, pues sí, creo que todos los de la tarea son así, ¿no? Porque la tarea 9 no se las puse, porque ese tema. Ay, no, ¿por qué no se las puse? ¡Ah! No, no, ya les puse, ¿o sí les puse la tarea 9? Sí, sí la puse. Ah, bueno, está bien. Ah. Pero es igual, es la misma cosa. Ok, pues sí, ya. Entonces, bueno, ¿dudas hasta acá? Ah, sí, ya, se les puse la tarea 9, perdón, no les puse la tarea 10, porque ese tema no lo hemos visto. Ya, perdón, me confundí. Ok. Pues hagamos otro, yo me imagino, ¿no? Ok, entonces, ¿no hubo dudas de lo que acabamos de hacer? No. Vale, entonces, ¿qué más estaba en su lista de reyes? Decía, ok, ya de la 9 ya se acabó. De la 8 ya hice algunos, vamos a ver cuál vale la pena. Bueno, todos están, de la 8 ya lo había hecho, me da flojera volverlo a hacer, como se imagina. Vamos a hacer el 8.23. Vamos a hacer un inciso del 8. Con nada más uno. A ver, tarea 8. Problema 8C. Ok. Entonces. Nos dicen que la frecuencia son 50 Hz. Quieren que encontremos BT. Y el problema se ve así. Es un ángulo de 0, 4 ohms, punto 2 henrys, medio henry, 0.4 henrys, y hay una fea resistencia, pero bueno, de 10 ohms. Y aquí está más menos V, que no sé para qué lo pone como fasor, pero bueno, va a molestar. Bien, entonces, en ese problema nos piden ese voltaje que acabo de marcar como fasor, pero lo quieren como, lo quieren el tiempo. ¿Ok? Entonces, pues hagámoslo, a ver cómo. Bueno. Entonces, vamos a escribir la ecuación para cada lado del circuito acoplado. La ecuación, me refiero, del inductor acoplado. Entonces, para el lado izquierdo, yo sé que el voltaje 1, que como les comenté, lo voy a hacer con colores. Eh,
Este es el de la izquierda. Este es el de la derecha. Entonces, el voltaje 1 del lado izquierdo es J omega L1 I1 más J omega M I2. Bien, el voltaje 2 es la misma cosa, pero le cambia, ¿no? J omega L2 I2 más J omega M I1. ¿Ok? Bien. Nos dicen que I1 es un dato. Perdón, aquí me confundí. Vamos a dejarlo en azul. Más J omega M I1. Bueno, nos dicen que I1 es un ángulo de cero. Obviamente, esta de acá es I1. ¿Ok? Y pues, bueno, no obviamente. Yo la definí en el sentido de las manecillas del reloj. Vamos a ver si eso es cierto para las ecuaciones como las escribí. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Veamos. Vamos primero con los voltajes mutuos de cada uno de los inductores. Esta corriente I2, esta, entra por el punto. Lo que quiere decir que el voltaje mutuo del lado izquierdo tiene esta polaridad. Entonces, este signo es correcto. Ahora vámonos del otro lado. Esta corriente I1 entra por el punto. Lo que quiere decir que para el voltaje 2, esta, digamos, esta es la, sí, esa es la polaridad del voltaje mutuo. Correcto. ¿Por qué digo correcto? Porque, bueno, ahorita van a ver por qué digo correcto. Pero bueno, tiene un signo más en el punto. Entonces, yo digo que es correcto. Va. Ahora, convención pasiva de la ley de Ohm, cuando la aplicamos a capacitancias, la pseudo ley de Ohm. Y uno entra por el punto. Entonces, el voltaje asociado al flujo de corriente en el inductor, todo del lado izquierdo, ahorita, imagínense que ya no está acoplado, es positivo, es este término, y está bien el signo, tiene un más enfrente. ¿Sale? O sea, se está bien, es positivo. Lo mismo, I2 hace esto. Entonces, su polaridad es esta. Tiene asociado entonces un signo positivo aquí y está bien. Ambos signos son positivos. ¿Se dan cuenta? Miren, tanto el mutuo como el acoplado son positivos. Aquí y aquí. Tanto el mutuo como el acoplado son positivos. Va. Ahora, solamente hay que notar una cosa, que el voltaje V2, que como ya les comenté, es la suma de dos voltajes, el que está marcado aquí en negro, que es el que proviene de la corriente I2 fluyendo por el inductor de 2 Henry's, que es una ley de Ohm bicorriente, y el voltaje marcado en azul, que es el que proviene de que estén magnéticamente acoplados, que es este término. Ese término, si se dan cuenta, está influenciado por la corriente de la izquierda.
Bueno, esos dos suman el voltaje V2, pero V y V2 no son iguales. ¿Alguien le puede decir por qué no son iguales? ¿Cuál es la diferencia entre V2, que estaría aquí? Perdón, estaría con otro color. Estaría aquí. ¿Qué color puedo usar? Uno nuevo. Este. Este de aquí sería V2. V2. ¿Por qué V2 no es igual a V? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿O no hay diferencia? ¿Son iguales o no tienen nada que ver uno con el otro? ¿Quién me puede explicar? A ver, alguien. Algún valiente, sin miedo. Hablen. Por la relación de los 0.4 Henrios que pasan por la transformación. El mutuo ya está incorporado en el voltaje azul fuerte. Esos 0.4 Henrys ya están incorporados aquí, mira. Aquí. V2 es la suma tanto del azul fuerte como de este negro de aquí, que es este de acá. Sí, V2 es el voltaje entre estos dos puntos, mira, entre este punto y este punto, entre esos dos nodos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre V2 y V? V es el voltaje que está a través de la resistencia de 10 ohms. ¿Qué diferencia hay entre esos dos voltajes? ¿Hay alguna diferencia? Acuérdense de todo lo que han aprendido en circuitos 1 y 2 sobre cosas en paralelo. A ver, Miguel Ángel, ¿qué opinas? ¿Hay alguna relación entre V2, la que está en azul cielo, y V, la que está en negro? Dice Miguel Ángel que sabrá Dios. A ver, alguien que no sea Dios. Bien, observen los nodos de la resistencia. Las famosas patitas. V2 y V. Iguales, diferentes. A ver. Creo que se borró ahí algo, pero ahí está. ¿Alguien? V2 y V. V2 es la suma del más menos que está en negro. Obviamente me refiero a este. Y al azul fuerte. Ese es V2, el que está en azul cielo. Y V es el que está a través de la resistencia de Dios, de 10 ohms. ¿Qué relación hay entre V2, azul cielo, y V fasor negro? ¿Sería la misma, pero con el signo contrario? Exacto. Son los mismos nodos. Los mismos nodos, miren, está. Ya lo va a hacer chico. Miren.
mismos nodos. Pero la polaridad, pues no es la misma. Entonces, por eso es que B es diferente de B2. B es igual a B2 con el signo opuesto. Y con eso se corrige el tema de la polaridad. Entonces, B2, que es igual a eso que ya les dije mil veces, que es lo que me piden, lo que me piden BT, pues tengo que encontrarlo de esa ecuación. Ahora, ¿qué conozco? Ah, pues ese es el problema. Vamos a ver qué conozco. Porque son, tengo dos ecuaciones, es lo que yo conozco ahí, ¿no? ¿Conozco la omega? Sí, porque conozco la frecuencia. Entonces vamos a borrar todas las palomitas y cosas que tengo aquí, chistosas. Aquí abajo, todo esto. Vamos a ponerle palomitas. ¿Conozco la omega? Sí. ¿Los valores de las L's? Sí. ¿Las M's? Sí. Las omegas quedamos que sí, que sí, que sí. Las J's, pues obvio, ¿verdad? Pues es J. Hay una mosca por ahí volando. Pero tengo un problema que no conozco las, pues no conozco ni corrientes ni voltajes, ¿no? Pero creo que podemos hacer algo. A ver, fíjense, quedamos que en este nodo se llama V1, que es el voltaje del inductor, que es la suma, recuerden, del que está en rojo en este caso, del que está en negro. Ese es V1. Sí, este de acá. Ese es V1. Y yo sé, porque yo sé circuitos, yo sé que 1, es decir, el voltaje en este nodo, 1 menos V1 sobre 4, yo estoy haciendo una diferencia de nodos, haciendo análisis por nodos rápido. Si este nodo, el que marqué negro menos el que está en verde, entre 4, pues me va a dar la corriente, ¿no? ¿Cuál corriente? Pues I1. Acuérdense que es cola menos punta. Por eso es que resté negro menos verde, y no al revés. Entonces, puedo sustituir esta I1 aquí, y ya no tengo a la I1, ya tengo a V1. ¿Ok? También la puedo meter acá, ¿eh? Y luego para I2 también tengo algo que hacer. Yo sé que I2 es menos V2, o sea, este voltaje de acá, sobre 10, que es otra vez ley de Ohm, ¿no? Entonces, esa la pongo aquí. Y le pongo acá. Entonces me van a quedar dos ecuaciones con dos incógnitas que tienen solamente como variables a B1 y a B2. Obviamente las ecuaciones son espantosas. No están tan feas, pues sí están feas, ¿eh? Sí, hay que escribirlas bonito. Lo bueno es que las J están todas arriba. Si no, no tenemos nada dividido entre J. Según yo. Entonces, solamente hay que, pues, factorizar que quede muy, muy bonito la factorización para que tengamos nuestro sistema de ecuaciones, lo metamos a, o sea, lo que usemos para resolver sistemas de ecuaciones con complejos y que nos entregue el valor de B1, que realmente no nos importa, y el valor de B2, que sí nos importa. El valor de B2 es menos 1.2 ángulo de menos 2.108. Pero ese no es el que queremos. Queremos B, que es con el signo cambiado. 2.108 volts. Ah, pero tampoco lo quedan así.
Demonios, querían BDT. Anda, pues, 1.2 coseno de 2pi. ¿Cómo era? Es omega t, ¿no? 2pi f t más 2.108 grados volt. Ya, deja de molestar. ¿Cómo ven? Eso es todo. Ah, pero es negativo. Es negativo, discúlpeme. Se me comí un signo menos así. Sí, este negativo, este negativo, este negativo. Este lo desaparecí por esta fórmula, ¿eh? Entonces, ahí ese problema, pues obviamente es muy largo por la resolución del sistema de ecuaciones. Más bien, para mí se me hace un problema teórico. ¿Por qué? Porque tiene por la escritura de las ecuaciones. Tampoco se me hace tan complicado, bueno, desde mi punto de vista. Pero a mí se me hace que la resolución del sistema está así de hiper flojera. Por eso ni lo pienso escribir, ¿eh? Sí, ni lo pienso escribir. Entonces, pues ustedes ya con calma lo hacen ahí en su casa, lo meten en Wolfram Alpha o lo que tengan, y ya les sale lo que a mí me salió, ¿no? El 1 menos 1.2, no sé cuánto, y se acabó la fiesta. Pero así se hace. Es el, bueno, según yo, es de los peorcitos, este de aquí. El 8B y el 8A no requieren esta talacha, porque el 8B ya tienen resuelta I1, y en el 8A también, y además el lado, digamos, la malla derecha, no es malla, está abierta. Entonces ahí, de chocolate. Entonces este es el problema 288, que aunque lo hice en la clase pasada, lo quería volver a hacer ahorita, porque creo que refleja muy bien lo que son problemas de este tipo. Por ejemplo, hay un problema que es el 28. Bueno, antes de que siga, ¿hubo alguna duda en este problema? No. ¿Y la pregunta va a venir este en el examen o algo así? No. Así, así de esta manchadez, no. ¿A qué? Sí, no. Sin sentido. No. Está muy feroz. Sí, no. Como ponerse una fuente de corriente, simplifica mil veces la chamba, ya. Una fuente de corriente sí puede venir como el inciso B. Pues revisa el inciso B. Si nada más con cambiar eso, se cambia todo. El 2818 es muy parecido. Se los dibujo rápido. Ese tiene el problema de que tiene la fuente, pero bueno, no tiene resistencias, pues eso también da una cierta ventaja. Está acoplado. Nos da el valor de los inductores, 50 milis, 10 milis, nos da los puntos, nos dice que es 8 ohms, dice que es 20 RMS. Y nos dicen la frecuencia, que es 160 porque es una aplicación de audio, nos piden cuánto vale M para que la potencia promedio de 8 de la bocina, que son los 8 ohms, sea de 3.2 watts. Este problema es súper parecido porque hay que hacer prácticamente, bueno, hay que hacer talacha y más o menos hay que hacer la misma cosa. Bueno, más o menos en el sentido de la talacha. Hay una ecuación en su presentación que es cómo ve la fuente, ¿sí? Esta fuente, cómo ve a la carga, es decir, en este caso a los 8 ohms, así literal, viene un circuito creo que igual a este. De hecho, creo que no, viene hasta más difícil porque creo que en el de la presentación viene con una resistencia aquí y este no lo trae. O digamos, este es cero. Entonces, está todavía más fácil. La fórmula queda simplificada a que la Z que se ve es. Y así viene la nomenclatura en la presentación. Z11, Z11, como quieran llamar. Es omega cuadrada M2 entre Z22. Entonces, hay unas fórmulas para eso. O sea, ese es un problema también como de formulazos. Déjame busco la presentación porque si no me la sé todas de memoria.
Creo que es la 1.5, pero no me acuerdo perfectamente. Sí, aquí está. Es que la Z11 es igual a ZS más J omega L1, donde este ZS y este ZL. Esta de aquí es la impedancia como la de la fuente. Entonces vamos a llamarle, si quieren, Z source. ¿Sí? No, porque ya está ocupado. Z, sí, a secas. Y Z22, esta es su presentación, todo lo que estoy escribiendo. Z22 es J omega L2 más Z load. Entonces, se dan cuenta, esto queda como J omega L1. Aquí. No son iguales, son más. Más omega cuadrado, que lo pueden sacar de acá. M, que es lo que no conocen, claro. Y Z22, que es J omega L2, que lo conocen, más ZL, que son estos 8. Eso es lo que ve la fuente. Ok. Entonces, esta Z, se dan, vamos a revisar qué conocen de aquí. La conocen, 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 la conocen. Esta es la duda. Y esta de aquí, ¿qué pasó? ¿Ya me perdieron? No, que siguen ahí. ¿Alguna cosa? Ok. Esa de ahí, ¿cuál es el problema que tiene, que pasa aquí? Que lo que ustedes tienen que hacer es esto, escribirlo en rectangular. Con la M, ¿eh? Con la M como incógnita. Entonces, ¿por qué es de flojera? Porque está la J en el denominador. Esta J espantosa. Entonces, cuando les quedan en rectangular, les va a quedar A más JB. Yo sé que se ve ridículo, pero pues sí es cierto, ¿no? Cuando lo escriben en rectangular, les va a quedar A más JB. Esto va a ser la Z. Y como me piden la potencia promedio, pues la única que absorbe potencia promedio es esta, la parte resistiva. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que tomar la A, que es la parte resistiva, que es la única que absorbe potencia promedio, solamente esa absorbe potencia promedio. ¿Ok? Y tomar ese valor y recordar que la potencia promedio se calcula como B cuadrada sobre Z. No, en este caso, Z, pues, sabemos que tiene que ser R. O sea, hace A. ¿Ok? Entonces, despejamos. Despejan a la A y les queda que B cuadrada sobre P. ¿Conocen a la B? Sí, son 20. ¿Conocen a la P? Sí, es 3.2. Y de la, aquí adentro de la A está la M. Es una A en función de M. La despejan y van a sacar su valor de M. Contado, pues, está no tan feo. El problema es el álgebra de complejos. Ya cuando lo resuelven, pues, es una verdadera ridiculez. Pero el álgebra de complejos no es fácil. Este es el paso espantoso. Este de acá. Escribir en rectangular. Pero lo que les queda ya es así como una tontería. Pero escribir en rectangular sí está muy feo. Entonces, este problema y estos problemas tienen la bronca de que la J está suelta. Así, no nos pudimos librar de la J porque no conocemos el valor de los, digamos, del inductor equivalente, que es la M. Entonces, tenemos que regresar a trabajar con los complejos así, como muy en su forma cruda. Y sabemos que eso es muy pesado. Entonces, es el problema 18.
que pues sí está ferozón. Igual, es un problema para que ustedes practiquen un poco, pero tampoco lo, yo no lo pondría en el examen porque pues, se van a tardar la mitad, una hora en hacerlo. Es un, y tampoco tiene sentido. Prefiero que hagan de transformadores, como ya les había dicho. Prefiero que hagan transformadores a que hagan estos de inductores acoplados, que realmente es la introducción al tema de transformadores, que es lo que realmente van a usar. Eso sí los van a ocupar. Como ya les explicaba en la otra clase que no grabé, gracias, los inductores los van a ocupar para generar señales en telecomunicaciones para bajar voltajes altos a bajarlos a voltaje, así que hacer bajarlos de alto voltaje a bajo voltaje para estabilizar voltajes, por ejemplo, cuando tienen aplicaciones de precisión, tanto los mecatrónicos como los de telco, que requieren hacer mediciones precisas, para desacoplar circuitos, se dan cuenta entre los inductores, aquí no hay nada, no hay ningún cable. Algunos problemas que tienen un cable que es así como para molestar, pero vean videos ahí explicando qué hace el cable. Pero están desconectados, entonces desacopla circuitos y en caso de un cortocircuito solo se quema un lado, no el otro. Entonces eso es muy bueno. También lo van a ocupar las dos carreras, más los computólogos. Bueno, los de telco y compu. Pero las dos carreras tienen aplicación donde quieren separar circuitos. Quieren que hay una parte delicada y una parte que no. Si se va la luz o llega una descarga, no quieren que su computadora o su proyecto o su Nintendo, lo que sea, sea un chamuele, ¿verdad? Bueno, para eso hay un transformador que desacopla. Entonces, en general, ustedes quieren subir o bajar voltajes, quieren desacoplar, quieren estabilizar y los transformadores son una herramienta para hacerlo. Entonces, esos se ocupan así cantidades exorbitantes y por eso es que hay que saberlos usar. Les repito, el tema de los inductores acoplados, así tan teórico como lo que viene en el capítulo en la tarea 8, es importante que lo entiendan, porque para entender a un transformador hay que entender este tema primero. Aunque ya después ya son puros formulazos de multiplicar o dividir por n, o el signo, o n cuadrada, ¿no? Pero hay que entender un poco cómo se acoplan, por qué se acoplan y cómo funciona el acoplado. ¿Ok? Para cuando los trabajen no se queden de 6, ¿y por qué no funciona? Ah, pues intentar recordar un poco al menos en qué capítulo del libro está o cómo medio funcionaba, ¿no? Y pues bueno, ¿cómo andamos de tiempo? Ahorita ya sé que ya se acabó, pero para el examen. Esta semana, la semana que entra es la última semana, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Sí, es la última. Ok, entonces yo lo que les sugiero es que la siguiente semana nos echemos, ¿qué prefieren? ¿Una sesión larga así seguida o dos sesiones de una hora y media? Porque el examen es inmediatamente el lunes 14, si no recuerdo mal. Entonces, podríamos hacer la sesión del martes así normal, luego otra sesión el jueves o el viernes, o agarrarnos, pues yo diría que el viernes o el jueves, 3 horas seguidas. Así, ustedes díganme. ¿Qué prefieren? O nada más una hora y media. Así, ustedes son los que, yo me, por así que yo me pongo para lo que ustedes quieran. Yo digo que 2 de 1 hora y media. ¿Cómo ven los demás? Sí, las 2 de 1 hora y media. Bueno, entonces, una el martes, la de siempre, y la otra, ¿cuándo? Me dicen que el miércoles, a la hora de clase, sería obvio.
¿Está bien el miércoles? Sí. Podría ser el miércoles, pero igual media hora antes. O sea, antes como a la 1:30. Es que yo a las 3 tengo clase. Mire, yo lo que les... ¿O viernes? Bueno, ah, por ahí dicen que el viernes... Bueno, ¿por qué no hacemos, voy a parar la votación, bueno, parar la grabación.